this a match that really hinged on those first 10 minutes? You guys take the lead, but they come right back, and then you can never really wrestle it back from it. Well, I think it's the first time we play against Galaxy, and I feel they play better. Or they win the battle in the intensity or the duels, all that kind of thing. The rest of the games, we played much better, but in the end, we lost again as well. But today, we don't have a good game, and they win a good game. Carlos, you guys kept pushing at the end, and you grabbed a goal late. And after the game, you went right over to the supporters and thanked them, and then you and Bob had a conversation. How were you guys talking about the way to pick the team up after a performance like this? Well, we know it was a hard loss against a team of the city, but we talk about we're still first and we have to keep that place. We have to forget this game and continue in our level, and we want to be leaders, so we have to keep pushing, keep working, and it's not other way to be a good team. Carlos, me parece que el día que quieren hacer su mejor partido, ¿no? Y tomando en cuenta los números que llevan en la temporada y que no salgan las cosas, ¿cómo termina el equipo? No, lo que mencioné, que obviamente siempre perder un derby es complicado o duele más que otro rival, pero tenemos una buena ventaja todavía. Sabemos que para ser líderes o para ser campeones hay que aprender de los errores, hay que aprender de malos momentos, y ahí es donde uno va a dar cuenta si somos realmente el mejor equipo de la liga. Reponernos de este resultado. Y el siguiente partido tenemos en casa contra Atlanta, que es el campeón, así que va a ser una gran prueba para ver cómo responde el equipo. ¿Podríamos decir que te ganó la apuesta Zlatan, Carlos? Si lo queremos llamar así. Le puedes llamar como quieras. Pero, ¿cómo lo vivieron? Sobre todo que es un clásico, que se dicen cosas previo al partido, por ahí la rivalidad también en lo individual de tuya con Zlatan, ¿cómo se vives? No, yo me enfoco en hacer mi mejor esfuerzo para mi equipo. Seguir aportando goles, asistencias. Voy líder en las dos de ellas. Voy luchando por ser el MVP. Estamos luchando por ser el primer lugar en la MLS. Creo que todo está bien. Obviamente fue una dura derrota, pero hasta ahí. Hay que pasar página, hay que seguir trabajando. Y como te digo, cuando uno pierde, puede analizar más. Porque en la victoria todo el mundo se cree que está perfecto todo y que nadie nos puede ganar. Hoy fue un resultado donde hay que analizar qué pasó y nos hace ver que no somos invencibles y que si realmente no trabajamos y no jugamos como debemos, nos ganan. Carlos, desde afuera Carlos, en tres de los cuatro partidos contra Galaxy, ustedes han tomado la ventaja. ¿Crees que es algo mental cuando se enfrentan contra Galaxy o cuál es la situación contra ellos? No, yo siempre dije, no es cómo empieza, sino cómo se acaba. Y ellos han cerrado mejor los partidos y es lo que ha hecho que ganen. Obviamente, como te repito, hay que seguir aprendiendo de estos errores o de estos resultados y que no vuelva a pasar. Es la única manera de que en momentos decisivos o partidos importantes como en playoff, pues no se nos vayan los partidos y es donde se ganan los campeonatos. ¿Y cuál fue la clave hoy? ¿Fue la intensidad? ¿Fue la concentración? ¿Cuál es el meollo del asunto esta noche? Yo creo que sí, que nos ganaron en intensidad y en los duelos. Fueron más agresivos que nosotros. Todos los rebotes o todos los 50-50 fueron para ellos y fue lo que les dio la posibilidad de poder meter más goles que nosotros. Carlos, desde afuera este partido tuvo todos los tintes ya de un derbi, de un clásico, con la entrada, con la porra, con los roces adentro del terreno. ¿Cómo lo vivieron ustedes? No, creo que por el bien de la MLS, que entráramos así de fuerte y que se creara esta rivalidad, es muy positivo para todos. Obviamente, como digo, hay que vivirlo con intensidad, con pasión, pero con respeto. Al final es fútbol, hay que dar un buen espectáculo y es lo que intentamos hacer cada vez que jugamos un partido como este. ¿Cuál es la revancha, Carlos, el 23 de agosto se vuelve a enfrentar en casa? Sí, obviamente es lo bueno que tiene esto, que nos encontramos muchas veces, que hay muchos partidos y siempre va a haber otra oportunidad de poder levantarte y poder ganar. Obviamente, como te digo, prefiero perder todos los partidos contra ellos, pero luego quedar campeón. Aún así, estamos primero todavía y ojalá ahí podamos mantenerlo. ¿Es mejor el Galaxy que el LAFC, Carlos? Para mí no. ¿Por qué? Los resultados igual sí, pero creo que
somos primeros, llevamos más goles, jugamos mejor, o por lo menos en mi punto de vista del fútbol, jugamos un mejor fútbol, pero a la hora de los resultados ellos han ganado, así que saca la conclusión que quieras sacar. Carlos, ya que tú hablas justo de los resultados, siempre el equipo viene bien, pero cada vez que juegan con el Galaxy, pierden. ¿Tú crees que existe, y disculpando la expresión, una paternidad de parte del Galaxy contra el LAFC? Pues por resultados, de momento sí. No te puedo decir otra cosa. Obviamente luego se puede analizar de muchas maneras todos los partidos, pero si hablamos solo de resultados, pues ellos han sido mejores que nosotros. Carlos, you guys had mentioned before the game, you guys had talked about facing each other and the excitement of the match. How did you see the match now that you guys have lost, losing against Jonah and even Antuna, who are your international counterparts? Oh, I think it was an exciting game. Of course, it was not the result like I want, but the game was good. We try our best, and for sure the next game we will fight more and try to win. Carlos, ¿crees que a Zlatan le molestó por ahí la comparación, el ver que tú eres líder en este momento en la MLS y decir que a tu edad él aún jugaba en Europa? A ver, mira, te lo voy a aclarar así rápido y fácil. Si hablamos de trayectoria, hasta comparar es una falta de respeto para él. Pero si hoy vemos las estadísticas, quitamos un lado la edad, lo que quieran, ahorita estoy mejor que él, es la realidad. Luego lo demás, él ha sido Zlatan y creo que solo Messi y Cristiano son mejor que él. Los demás no le llegamos ni a los talones. Se ha hablado de tu experiencia semanas anteriores, tanto en selección, en tu carrera. Hoy un juego de muchos choques y mucho contacto. Tocas el terreno varias veces. ¿Cómo resuelves, cómo acomodas tu tipo de juego? ¿Cómo distribuyes? ¿Qué le compartes al equipo? No, yo creo que en partidos así, en los derbis, siempre se juega con más intensidad, más fuerte, y es parte de esto. Hay que entrar igual de duro, no hay que arrugarse y tirar para adelante. Es la única manera de poder ser un buen jugador. En los partidos fáciles y en los difíciles, siempre ofrecerse, siempre intentar hacerlo una y otra vez, aunque no salga o aunque te la quiten, siempre voy a seguir intentándolo. ¿Qué le compartes? ¿Cuál es el mensaje a tus compañeros, siendo como el líder, el hombre de experiencia? No, obviamente vamos a analizar lo que pasó hoy, pero como les dije, hay que levantar la cabeza, hay que darle la vuelta a este partido y hay que terminar primeros. Es lo único que tenemos en la mente y lo que vamos a trabajar. Carlos, ya ayer el orgullo. Este resultado y ayer el orgullo. Claro, hoy sí. Obviamente perder no me gusta. Me da igual que sea el Galaxy o que sea cualquier equipo. Ya una vez que entro al campo quiero ganar, quiero meter goles y cuando no gano, pues claro que me voy enojado. Carlos, ¿se te da bien jugar también en este estadio? Pues has metido, en lo personal, has metido goles en tus partidos acá. Sí, yo creo que siempre motiva jugar contra equipos buenos, contra equipos que tienen rivalidad y obviamente siempre doy el máximo contra cada rival, pero pues partidos así siempre motiva más. Listo, muchas gracias.